¿Qué onda, cracks? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Ala Tirán. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Beth Flores y ahora sí, que arranque el video. Así es, mi querida y bella Beth, hermanito, y en este video te voy a mostrar a mira el regañón de Messi a Mbappé por burlarse de rival en el gol insólito tras error del portero. Sí, hermanito, ya te lo voy a mostrar absolutamente todo, esto y mucho más, aquí, papi. Así que ponte cómodo, que del resto me encargo yo. Perfecto, que sí, hermanito, una vez más, el Paris Saint-Germain jugó muy mal y perdió 3-1 ante Lorient en el Parque de los Príncipes. El equipo visitante se plantó en la casa del equipo de Galtier y le pintó la cara al cuadro de la ciudad de Luz. Hoy, la expulsión de Hakimi condicionó a los de Galtier. Pero la realidad, hermano, incluso es que con 11 hombres vienen jugando un fútbol tristísimo, la verdad, tristísimo. Colectivamente, si no es con asociaciones de Messi y Mbappé, no transmiten absolutamente nada. Un 2023 es realmente lamentable para el olvido del Paris Saint-Germain. Como equipo es un desastre absoluto, destellos de calidad de Messi y Kylian, pero no hay absolutamente nada de fútbol. Su funcionamiento es todavía más decepcionante que sus resultados. Ningún jugador puede estar satisfecho con su partido de hoy. Después de tal actuación, no creo que haya un jugador que pueda decir, hice mi partido. Tienes que hacer más cuando tienes la ambición de ser campeón. Tienes toda la razón, Galtier. Te lo digo, bro, si el PSG no trae un entrenador que sepa de fútbol, que arme un equipo y tenga una idea de juego, lo mejor para Messi, en caso de no volver al Barcelona, es irse del equipo. No ir a Arabia, por supuesto, pero continuar en Europa. Messi, tienes que salir de ahí ya. Con la derrota del día de hoy, fue la sexta vez que perdió en esta temporada por la Ligue 1. Sí, Lorient, hoy diste el golpe en Francia. Y uno de los momentos del partido se dio a los 28 minutos del primer tiempo en el 1-1 marcado por Kylian Mbappé. El delantero francés aprovechó un insólito error del portero rival para anotar el empate parcial por los dirigidos por Christophe. Sí, tal y como dejan ver las imágenes, Kiki le robó la pelota al portero en Bogó. El inocente guardameta del Lorient, que pensó que el árbitro había cobrado falta y dejó el balón en el suelo. Por supuesto, Donatello se avivó, fue más vivo que todo el mundo, más vivo que el portero y a placer para marcar el 1-1. Ay, 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 insólito gol, podríamos decir que Kylian hoy hizo la avivada del año. Ay, portero, 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 el árbitro jamás había detenido el juego, nunca pitó. ¿En qué estabas pensando, hermano? ¿En qué planeta estaba tu mente? Y sí, la picardía de Kiki para dormir al arquero y marcar el empate parcial del París. Por supuesto, de inmediato los jugadores del Lorient le reclamaron al árbitro, le dijeron qué carajos pasó, ese gol no es válido, pero el juez decía yo no pité absolutamente nada. En ese momento las cámaras enfocaron a Kylian Mbappé, que se estaba burlando de los pobres muchachos del Lorient. Miren, amigos, la cara de picardía de burla de Kiki. Y segundos después, la transmisión enfoca en el Andrés Messi Cucitini, en donde levanta su mano y le dice, vamos Kylian, vete para allá. Así, un gesto con su mano, con su brazo, diciéndole como que ya déjalos tranquilos, ya déjalos en paz. Y bueno, lastimosamente para el Paris Saint-Germain y Kylian, las burlas te jugaron una mala pasada, hermanito. Al final, así salió Kylian Mbappé en el Andrés Messi Cucitini. Ay, el público tenía un desazón tremendo y por supuesto, Mbappé, Messi y Galtier, miren sus caras. Amigos, estoy de regreso y les traigo la trivia del día. La pregunta de hoy es, ¿en qué club hizo su debut oficial Pedri como profesional? Opción A, Huesca. B, Las Palmas. C, Barcelona. O la opción D, Villarreal. No olviden quedarse hasta el final del video para conocer la respuesta correcta, pero mientras, seguimos contigo, Alda. ¡Oye!
Muchas gracias, mi querida Belly Bed. Y cambiamos de tema, amigos. Nos vamos para la Premier League. Sí, el Manchester City no para, hermanito. Saluden al nuevo líder de la Premier, el City de Pep Guardiola. Ya lucen en la punta de la mejor liga del mundo. Que sí, a domicilio de visitante derrotó 2-1 al Fulham con goles de Erling Braut Haaland y el argentino La Araña Álvarez. De esta manera, crack, llegaron a la cima con un punto de ventaja sobre el Arsenal y los de Pep todavía tienen un partido menos. Además, hermanito, encadenan 8 victorias consecutivas en este certamen. Sí, el sello de Pep Guardiola. Y sí, bendita sea la Premier League y tremendo partidazo, un partidazo no apto para cardíacos. Una locura total, el Tottenham empató un 3-0 en el minuto 93, pero solo un minuto después, Diogo Jota le dio la victoria 4-3 a los Reds. Sin lugar a dudas, uno de los partidos del año, bro. Gracias, muchas gracias, Liverpool Tottenham, por el espectáculo, por el show que hoy nos brindaron. Los dos últimos goles del partido fueron en el tiempo añadido y de esta manera el Liverpool escala hasta la quinta posición. Fue tanta la adrenalina que Jürgen Klopp al celebrar el cuarto y último gol se desgarró, hermano, qué rando. Su debut oficial como profesional? Y amigos, la respuesta correcta es la opción B. Después de estar un año en juveniles, en verano del 2019, el club Las Palmas le hizo fichar como profesional y lo incorporó a la pretemporada del primer equipo, siendo el más destacado de esta misma. Es por esto que se integró en la plantilla definitivamente con el número 28. Así, en la primera jornada de la liga, hizo su debut profesional un 18 de agosto del 2019. Solo tenía 16 años y en este partido quedaron 0-1 frente a la SD Huesca. El 2 de septiembre del 2019, el FC Barcelona llegó a un acuerdo con Las Palmas para su transferencia a partir del 1 de julio del 2020. Firmó por 2 temporadas con el club catalán, que pagó 5 millones de euros por esta operación. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta y recuerden que pueden ir a seguirnos en redes sociales que les dejamos aquí en pantalla. Yo soy Judith Flores y los veo en el siguiente video.